instrumento que yo le voy a poner sabrosura y sentimiento pa' cantar un pajarillo que suene a los cuatro vientos y se escucha en Trinidad más abajo del convento en Orocuey, en San Luis, por todo ese llano inmenso. En Pora y Padear y Pora y Corozal, por supuesto, en Sacama y La Salina, van a oír mi canto recio. En Támara y en Nunchía, donde fue mi crecimiento, en Chameza y Receptor, pondrán el oído atento. Por Agua Azul y Maní, que transite a campo abierto y llegue hasta Villanueva y suba por El Secreto, para que en Sabana Larga le hagan un recibimiento. Luego baje a Monterrey, como buscando hacia el centro, y pase por Tauramena, tierra del autor del Renco, hasta llegar a Yopal, cuna de mi nacimiento, que es la capital mundial de los llaneros auténticos, donde hemos nacido hombres de dignidad y de respeto, que llevamos el folclor en lo profundo del pecho. De allá emprende un nuevo viaje con todos los argumentos para llevar el mensaje hacia otros departamentos. Y aliento, y me cubre con su manto. Cuando en peligro me encuentro, me quita todo quebranto y a diario me da el sustento. Por eso es que de su mano voy agarrado y no me suelto. Si estoy con él no me afano, así vengan malos tiempos. Como tantos que han llegado, que hoy pongo en conocimiento, ejemplos del marginado, la mayoría de eventos, por seres que no valoran que he trabajado con esfuerzo para ganarme un sitial, que sé que me lo merezco. O tal vez porque no soy de su interés o su afecto, porque no ando pagándole para que me den un puesto. Yo nunca soborno a nadie para cantar en un concierto. Por eso algunos dirán que soy un mal elemento. Lo que pasa es que mis padres me inculcaron ser honesto, y yo ante la corrupción no me vendo ni me presto. Si todo el mundo pensara de la forma que yo pienso, seguro que mi nación funcionaría al 100%. Lástima que en mi país ya no valoran el mérito. Si no les cuento, familia, que tendrían que echar el resto, aquellos que han creado fama con trabajo deshonesto. Si hubiera meritocracia, conmigo sería otro cuento.